Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de marzo, que hay bastantes libros. El primero de todos que os quiero comentar es el Don de Haciel, no sé cómo se pronuncia, os dejaré la portada por aquí o por aquí si me acuerdo, de Mireia de No. Ese es el primer libro que tuve en digital. También he recibido Casualidades de Laura Falcolara, que es una edición especial de Círculo de Lectores con tres historias, que ya está leído y lo veréis reseñado. También la biografía ilustrada de Steve Jobs, que también está grabada la reseña y lo veréis. Tenemos también una segunda parte de Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que se llama Dies Irae, es la segunda parte, de César Pérez Gellida. Tenemos de Laura Falcolara también Amanecer de Hierro, de Círculo de Lectores. Si voy un poquito deprisa es que hay bastantes libros y no quiero que se haga un vídeo súper extenso. Tenemos también el vídeo de... el cómic de Blue Exorcist número 19, también grabado y reseñado. O reseñado y grabado, como lo queréis decir. También tenemos La familia Adams y otras viñetas de humor negro de Charles Adams, de Editorial Valdemar. Tenemos Latidos de Javier Loscas y Frances Miralles, de Editorial SM, segunda parte de Pulsaciones, si no recuerdo mal. Tenemos también, que me vino con una revista, 50 lugares misteriosos del mundo, de Juan Ignacio Cuesta Millán. Bueno, voy a deciros tres libros en digital que me han llegado. Tengo aquí la notita. Lo primero de todo, La balada de Brazo de Mar, que es para una lectura conjunta, que es de Pedro de Andrés. Os voy a dejar la portada por aquí por aquí, que tiene muy buena pinta, que ya lo empecé a leer y me está encantando. Luego también tenemos El buen dictador, de Gonzalo J.N. Díaz, que es un escritor que se puso en contacto conmigo para hacer una lectura conjunta. También veréis la portada por aquí o por aquí, no sé en qué lado sale. Y por último, en digital, me llegó también Noches de Neón, de Scarlett de Pablo, que es también para una lectura conjunta, y que dejaré también la portada por aquí y por aquí. Y ahora seguimos con libros en físico. Adquirí para una lectura en conjunto Aray no es nombre de perro. Ahí lo podéis ver, que es de Fernando Sánchez Ballesteros. También es para una lectura conjunta. Es de editorial, no sé si es de alguna editorial o es independiente. Pues creo que es independiente porque no trae editorial. Tenemos también para otra lectura conjunta Oasis 3, que es de Mireia de No on Rubia, que es otra lectura conjunta que hemos tenido ahora este mes de marzo. Esto creo que es también de independiente o autopublicado. Sí, es autopublicado también. Luego tenemos otro libro que cogí, que iba a ser lectura conjunta en este mes de marzo, pero creo que se deja para abrir, y es Nunca es tarde para morir, de Pablo Palazuelo, que dice la mejor novela negra de los últimos tiempos. Creo que también es autopublicado, dejadme confirmarlo. Sí, es también autopublicado. Sí. Luego adquirí yo, porque tenía muchísimas ganas también, Destrozo este diario, que me vino además con un marcapáginas, con todos los libros publicados de la colección, que le tenía muchísima gana. Es de Kerry Smith, editorial, pues no sabría decirlo, Planeta de Libros. También tenemos un libro que gané en un sorteo, que es que estábamos participando en una lectura conjunta de un libro de esta autora, y me tocó uno de los libros que viene, es una antología de relatos en el que está incluido uno de ella. Me tocó Pluma, Tinta y Papel, en el que está incluido el relato de M.A. Álvarez, y me vino con dos marcapáginas de sus obras. Nosotros el que leímos fue este, Rostro en la Luz, pero tuve muchas ganas de leer de Casos Descartados también. También este mes me llegó
este número de Francisco Ibáñez de la colección. Posiblemente sea el último que adquiera, porque la verdad es también para pasar un rato, pero son un poquito caros y es de la edición de 2001. Y bueno, me ves de otra manera de vestir porque me han llegado varios libros que no pensaba que me iban a llegar este mes. Y bueno, os los voy a enseñar. Por una parte, Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling, que es el número 6. No tenía pensado adquirirlo hasta principios de abril, pero bueno, ya lo adquirí ahora. Este es otro que no tenía pensado adquirir hasta abril tampoco, pero lo adquirí antes y es el tomo número 5 de Bungo Stray Dogs, este número de manga. Luego este lo había adquirido, pero me llegaba por correos y pensaba que me iba a llegar después. Y es Vampire Kisses, Kissing Coffins, el número 2, que está genial. Luego fui a una presentación de un libro que no tenía pensado ir, pero fui y me compré el libro. Y es Sonarás bajo las aguas, de Rosa Valle. Es una escritora asturiana, además está dedicado. Y tiene muy buena pinta, tipo thriller en Asturias. Y luego, por último, en una cajita literaria que me llegó este mes, me llegó Tú y yo después del invierno, de Laia Soler, que además viene firmado por la propia autora, con una dedicatoria, que dice: con cariño, ojalá la magia de Valia te haga creer en todo aquello que no vemos, Laia. Y bueno, estos son todos los libros que he recibido en el mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.